Bien, señores, muy buenas noches. Aquí un día más con la gracia de Dios que nos permite, por la, el divino cuidado de Él, estar aquí de nuevo entrando al calor de su hogar y permitirnos que usted entienda y digiera con la forma como nos caracteriza desarrollar las noticias para que realmente usted esté entendiendo lo mejor posible la problemática de la agropecuaria en República Dominicana, las, los trabajos que se están haciendo para desarrollar la agropecuaria en República Dominicana y el futuro y hasta dónde vamos con la agropecuaria en República Dominicana. Desde San Francisco de Macorís, agrogente, eh, una... Producción de Luis Ernesto Camilo y una conducción de quien les habla, Darío Leaga, desde San Francisco de Macorís, por Tricón Cable Nacional. Y nos puede sintonizar en la web por SomosTV.56, en Facebook en SomosTV56, en YouTube también en SomosTV56 y en Facebook AgroGente. Luego de terminado el programa, en una hora y 30 minutos, con el favor de Dios, ya estamos disponibles en las redes sociales. Una semana, como siempre, muy dinámica, cambiante, gratificante por las distintas reuniones e invitaciones que hemos tenido en, en esta semana y los planes que se han comenzado a desarrollar justamente en el día de hoy. Dentro de las reuniones más importantes que se tiene es que en las semanas anteriores el, el superior gobierno eh, invitó a los transformadores y a los industriales de los productos de lácteos en República Dominicana, como por ejemplo la empresa Rica, la empresa Nestlé, la empresa Sigma o Sosúa, eh, la empresa Parmalat. Eh, fueron convidados a entrar al programa de suplir a los comedores, comedores económicos para el plan social de la presidencia. Y la semana pasada, 10 provincias del sur, de la línea fronteriza, le fueron llevados productos agropecuarios y en el día de mañana los productos van a estar adornados con los mejores quesos artesanales de la República Dominicana. Gracias al superior gobierno, esto es como si fuera un globo de ensayo. Por algún lado tenemos que comenzar, por algún lado tenemos que comenzar a darle cabida a los productos lácteos dominicanos, como son los quesos, que son transformados por las pymes lácteas. ¿Y por qué ponemos atención a las pymes lácteas? Muy sencillo. Las pymes lácteas compran el 65-60% de la producción de leche que producen los ganaderos en República Dominicana. ¿Y por qué resaltamos? Porque los industriales solamente compran entre el 18 y el 20% de la leche que se produce en República Dominicana. Parte de esa leche, de ese entre 18 o 15%, el otro 3 a 5%, es lo que se llama el autoconsumo. Lo que se bebe el ordeñador, lo que se bebe el encargado de la finca, la casa del encargado, lo que se lleva el dueño de la finca, el que regala el dueño de la finca por si en la comunidad hay alguien que está un poquito malito. Lo que se vende en la finca también, porque hay comunidades que les gusta comprar su leche de vaca, recién ordeñada, calientita, hervirla, sacarle la nata, guardarla, sacarle la nata de nuevo, irla guardando y con eso hacer la mantequilla de nuestras abuelas. Por eso la importancia y por eso nosotros eh, saludamos a esa medida del superior gobierno. Un pacto, un convenio firmado por los industriales, por Nestlé firmando Diego Blanco, por Leche Rica firmando Don Virgilio eh, Brache, por eh, eh, Parmalá firmando sus directivos, por Sosúa firmando sus directivos, por los comedores económicos, económico, por el Superior Gobierno, por los planes sociales de la presidencia, por Adoprola, quienes hablan, o sea, es un convenio de caballeros, donde en el día de hoy nada más se le depositaron en los comedores económicos 15 mil libras de queso amarillo y también de queso holandés. Felicidades al superior gobierno. Este es un globo de ensayo que sé que va a rendir su fruto porque esto no se termina ya en tres meses. La idea es que los jóvenes cuando se vayan a las vacaciones se lleven ese desayuno escolar a través de unos mecanismos que el gobierno va a tener de seguir repartiendo eso cuando llegue a las comunidades como un verdadero plan social escolar para los jóvenes que están en vacaciones. Bien, la Fundación José Miguel de Peña este lunes, este martes pasado nos invitó en el salón. De la Junta Agroempresarial Dominicana, con una charla de una compañía de Colombia, donde tiene mucha experiencia con los biodigestores. Los biodigestores son unas membranas de distintas formas que pueden ser rectangulares, pueden ser cuadradas, pueden ser redondas, pueden ser tubulares, pueden ser también como si fueran cilíndricas que se, se meten en el. Eh, Se cavan como una letrina para hacerle más, más, más claro, más llano. Y esos biodigestores pueden ser para pequeñas comunas, comunidades, pueden ser para granjas medianas y pueden ser para granjas grandes. Pero las grandes pueden ser, las granjas pueden ser de pollos, pueden ser de cerdos, pueden ser de vacas. Pueden ser de ovinos, pueden ser también lácteas, pueden ser también de productores de yuca, productor, productores de batata. O sea, los biodigestores, como su nombre lo implica, bio significa vida, digestor es digestión, es como si fuera el estómago humano, que produce un gas metano, que es lo que nosotros producimos cuando nosotros expulsamos nuestros aires. Después de la digestión se produce gas metano y es la, lo mismo, pero en mayor capacidad y tamaño. La producción de ese gas metano va a depender de la cantidad y el tamaño de los metros que sea ese biodigestor. En ejemplo, en el caso de los productos lácteos, por cada. 2.000 litros de suero que usted le, le penetre al biodigestor puede producir unos 3 a 4 kilos de energía. Pero esa energía no es energía eléctrica, sino gas. Y entonces el gas usted se lo lleva a una planta eléctrica. ...y esa planta eléctrica sin combustible... ...usted no va a tener, tener ningún tipo de gasto... ...pues genera la electricidad... ...que usted necesita... ...pero también ese mismo gas metano... ...puede a través de tuberías... ...llevarse... ...y darle luz... ...porque hay bombillas de gas metano... ...¿te acuerdan esas lámparas de antes que venían... ...que tenían como unas... ...unas mallitas que uno le encendía... ...y dan una luz fabulosa... ...puede también ir a la cocina y usted también cocinar con ese tipo de gas. O sea, esto es ganar, ganar, pero también al final se protege al medio ambiente. Pues bien, la Fundación José Miguel de Peña ya ese día anunció que esos biodigestores están financiados por el Estado Dominicano, por el Banco Agrícola de la República Dominicana, por el Conaleche que también pertenece al Ministerio de Agricultura como una dependencia, la ley 180.01, y también por la Junta Agroempresarial Dominicana, por la Cooperativa de los Productores de la Junta. También están apoyados por la Asociación de Productores de Leche y también por la Asociación de Productores de Lácteos de la República Dominicana. Lo más importante es que el día primero de agosto de este año viene una compañía, argentarium eh, que va a traer los paneles solares es una compañía que le va a venir y le va a calcular la cantidad de paneles solares que usted necesita si necesita 10 5 15 20 25 30 50 kilos de energía solar pues realmente sin usted poner costo se lo instalan y firman un contrato de 15 a 20 años, para usted pagarlo cómodamente, quitándose de arriba la onerosa carga, que significa el costoso de energía eléctrica en República Dominicana, no importa la compañía con que usted sea eh, usuario de norte o de sur. Y podrá venir Punta Catalina, aquí como quiera, la energía no creo que va a tener solución, porque la voluntad política de defender a los consumidores ahí es que tiene que arraigarse no basta que un presidente tenga la voluntad y un gobierno son los funcionarios que deben hacer cumplir esas leyes siempre lo hemos dicho, pues bien este en el día de ayer quien les habla fue invitado en dos reuniones una que chocaron eh, una fue la Reunión con los asesores de la FAO, consultores de Argentina, que anduvieron la semana pasada el país entero reuniéndose con los distintos sectores para comenzar a consensuar, y también aplaudimos esta medida del gobierno, señores, de traer esos consultores para comenzar a hablar del pago de leche por calidad con los pequeños productores de la República Dominicana. Con esto vamos a mejorar los productos lácteos. Ya sean dulces, ya sea la mantequilla, ya sea los quesos, ya sean los yogur, ya sean quesos frescos o madurados, no importa. Inmediatamente el ganadero se concientice en producir calidad, inmediatamente vamos a producir derivados de calidad. Porque hay un dicho que dice que para producir queso de alta calidad, la materia prima también tiene que ser de alta calidad. Y en el día de ayer se sociabilizó. Con los ganaderos, con los industriales, con los productores de quesos, con los ganaderos y las distintas federaciones, el primer contacto de sociabilización para llegar al acuerdo de pago con calidad. Hace tres a cuatro años, quienes hablan, tres años, 2013 a comenzando el 2014, 2014, en el. Congreso Don Tano Aceval de Puerto Plata, expuse en una conferencia que solamente en la región del este diariamente se pierden entre 2 o 3 millones de pesos por falta de mejoramiento de la calidad láctea. Por múltiples razones, incluyendo hasta la cantidad de espacio que hay entre un centro de acopio y otro, porque la zona del este se caracteriza por sus llanuras, por sus grandes extensiones, porque produce el, 30, el 35% de la producción de leche que se produce en República Dominicana y por ende se produce, creo, el 60% de los quesos que se producen en República Dominicana. Esto será una unión de ganar-ganar y tenemos que dar ese paso porque es el único país, República Dominicana, que no cuenta con el programa de pago de leche por calidad. Si usted merece que su leche que usted produce sea pagada a un buen precio, pues de ahora en adelante, después que salga esta, eh, esta, esta, esta regla, eh, estos parámetros de pago de leche por calidad, o esta norma de calidad, pues... Usted verá que la República Dominicana dará un salto cualitativo y cuantitativo en la producción láctea de República Dominicana. Bien, señores, vamos a... No pude entrar de nuevo a la página de hoy de, de la, del Ministerio de Agricultura, pero sí en el día de ayer, porque hoy no estaba disponible, creo que antes de ayer, saqué que al día 18 de julio el precio del cacao... Estaba a 3.666 el tipo Sánchez, el tipo Sánchez es aquel que no tiene ningún tipo de, de, de maduración o de fermentación. Y el Hispaniola al día 18 de julio estaba en 3.866, unos 200 pesos más caro, el tipo Hispaniola que es aquel que lleva fermentación. Ha bajado eh, el cacao, las exportaciones, los precios a nivel de finca y por lo tanto eso produce una desestabilización en el humor de los productores de cacao en la República Dominicana. Bien, señores, eh, le tengo un pequeño comentario que es importante decirlo, que es la, los productos de importación. En el año 2016, nuestro amigo presidente de la Asociación de Productores de Leche de la Provincia de Altagracia, en ese entonces don Julio César Echavarría, nuestro querido amigo Chavarrío, yo le digo Manito, pues realmente afirmó a los periódicos nacionales, específicamente al periódico El Día, de que el precio del litro de leche estaba a 13 pesos. Eso fue en el 2016, justamente eh, en el mes de mayo, que es la época donde hay mayor producción de leche. Pero si esa denuncia de 13 pesos, podemos decir que para esta época, mayo, junio de este año, 2017, no bajó a 13 pesos. Se mantuvo entre 16 y 18 pesos, 19 pesos y hasta 20 pesos el litro aquí en la región nordeste. Pero ¿qué es lo que pasa? Viene la época de abundancia y viene la época de los jóvenes en las escuelas que van a las vacaciones. Ya para el año que viene, con la implementación del programa que se comenzó hoy, si se amplía a más provincias, yo creo que en, en, para el 2018 el litro de leche no va a estar ni a 16, ni a 15, ni a 13. Se va a mantener estable durante todo el año. Porque nuestros amigos ganaderos, y me permito quizá tener un poquito de discrepancia con sus planteamientos de cómo andan llevando la lucha a nivel nacional, tiene que centrarse un poquito más y saber qué es lo que le hace daño a la industria de leche en República Dominicana. Porque es leche en polvo como materia prima que hace daño, o es la leche que viene y se vende a granel en las pulperías y colmados sin ningún tipo de asexia, o son... La cantidad de leche importada líquida que está viniendo a República Dominicana rompiendo récords ya envasada, como leche UHT, como leche pasteurizada, o son las importaciones de quesos que violentan la ley del etiquetado. Es un conjunto donde lo que menos tiene que ver es la importación de materia prima. Porque si algo tenemos que saber es que. Todavía nos falta un 30% del mercado nacional suplirlo con leche nacional. ¿Dónde vamos a suplir ese 30%? Entonces va a venir un desabastecimiento de lácteo que pueden otros sectores meterse y quitarnos el mercado. ¿Por qué digo esto y por qué lo planteo? Es muy fácil. El ex director ejecutivo del Conaleche, el señor Juan Recio. Hace dos años dijo que el ganadero estaba en su época de oro, porque los precios de leche estaban en 23 y 24 pesos el litro en Higüey y en el país entero, y era verdad. Y los queseros, a pesar de que su margen de beneficio era más pequeño, porque producir un queso se necesita a 25 pesos el litro, se necesita nada más de leche 110 pesos. Aunque su margen se estrechaba, pero realmente impusimos el precio de leche por encima de los industriales en República Dominicana. Pero en esa época había control de las importaciones de queso desde Europa y desde los Estados Unidos y de Sudamérica. En el día de hoy la crisis vino no por la leche en polvo como materia prima, sino por el descontrol de los quesos importados. En este año, desde parte de Europa, Estados Unidos y Sudamérica. No por la materia prima. Fíjense que ahora, en este mes pasado y este mes de julio, se comenzó a incrementar los quesos en República Dominicana, los pedidos hacia las pequeñas y medianas empresas queseras. ¿Por qué? Porque el primero de abril el gobierno puso control en las importaciones de quesos inmediatamente brindó su fruto y si le ponen restricción a la materia prima entonces va a venir un tranque porque el equilibrio con que debe manejarse las importaciones es con un equilibrio de profesionales pero de garantía de que usted hace algo en beneficio de la patria de Juan Pablo Duarte por eso yo creo que cuando yo expongo, expongo con un equilibrio de palabras para que la gente entienda de que no es apretando. No es que hay que quitar, no hay que cerrar, no, 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 no. Peña Gómez decía que para todas las discusiones políticas había que llevar una mano abierta y otra cerrada. Abrazar con las dos. Por si acaso había que pelear y por si acaso había que abrazar. Así es el, el equilibrio con que se lleva en la República Dominicana esta parte tan difícil que es producir con materia prima de la República Dominicana. Bien, señores, ahí tenemos el pronóstico del tiempo regional, justamente a las 6:30 de la tarde. Ahí teníamos 88 grados Fahrenheit, eh, unos 28 o 32 grados. Eh, la sensación es prácticamente de 34-35, o sea, 93 grados Fahrenheit. El viento eh, mínimo eh, estaba soplando, eh, perdón, el viento a 12 millas por hora, o sea, un, una, una, una tarde bien suave. La humedad a un 59% y una precipitación prácticamente que, aunque tuvo la tarde nublada, pero yo sabía que no iba a llover. Porque esa precipitación, esa humedad, no pasaba del 60%. Y eh, a, el sol era parcialmente nublado. A eso fue el día de hoy, 6:39 de la tarde de hoy, viernes de julio, viernes 21. Bien, los precios de los combustibles, con estos precios terminamos en el día de hoy. Voy a buscar aquí el detalle de cómo estuvo los precios de los combustibles. Y en el día de hoy su, hubo una subida de los precios de los combustibles, Juan Carlos. Yo creo que está por aquí el detalle de cómo estuvieron los, los combustibles. Dice que todos los combustibles, con excepción del gas natural, subieron 2 y 3 pesos con 50 centavos por galón para la semana que va a ser del 22 al viernes 28 de julio del 2017 según informó el Ministerio de Comercio eh, y MIPIMES de la República Dominicana tras la decisión del Ministerio los precios que regirán a partir de hoy la gasolina premium 208,30 por galón la gasolina regular 195,20 ambas subiendo 2 pesos el, gal el galón de gasoil regular costará 145 con una alza de 3 y el gasoil óptimo 157,60, sube 2,50. El Aptur se venderá 108,9 por galón, un incremento de 3,50, ese es el especial de los aviones. El 6, 133 y el Full 96,5 por galón. Estos dos últimos subiendo 3 pesos, Preparen el, prepárense el yaguazo porque subió el Full que es donde se mueven las plantas que generan la energía de República Dominicana. El galón de GLP o gas licuado de, pre, de petróleo, a las damas y a los conchistas de vehículos, 101, subiendo dos pesos. Y el gas natural, el metro cúbico, se mantiene a 28,97 pesos. 7:30 de la noche de hoy, viernes 20. Yo tengo yo estoy como perdido en el día de hoy, señores. Señores, hoy estamos, creo que, a cuánto? A 21, sí. Eh, prácticamente día del San del Pago. Y vamos a la pausa. Vemos a aquellos hombres de las empresas que apoyan a AgroGente. Y volvemos con más contenido desde San Francisco de Macoría, AgroGente, a través de Somos 56, una televisión orgánica como tú. Volvemos en breve. ¿Sabías que el cuerpo humano se compone de un 75% de agua? El agua es vida, el agua sana y pura es María. Es por eso que debes siempre consumir mucha agua, por tu salud y de toda tu familia. Agua María, la empresa de más trayectoria y calidad de todo el Nordeste. Necesitas tener tranquilidad y la única manera de obtenerla es con la compañía de seguros que respalda a los productores agropecuarios del país, Agrodosa. ¿Perdiste todas tus cosechas porque no estás asegurado? ¿Te quedaste con la mano en la cabeza? Necesitas estar tranquilo, obteniendo tu seguro agropecuario, porque te garantiza la inversión ante eventos impredecibles como ciclones, tornados, inundaciones. Y sequías. Duerme tranquilo con Agrodosa, porque protegen tus cosechas, maquinarias e infraestructura. Solo tienes que visitar una sucursal del Banco Agrícola para obtener tu póliza. Después de evaluar los daños, en solo 15 días te pagan lo invertido. Agrodosa, la confianza del agricultor. Bien señores, gracias por esperarnos, seguir en sintonía ahí con Somos56 desde San Francisco por cable tricón a nivel nacional, televisión de alta definición y una televisión orgánica como, como, como tú. ¿Eh? Así decía nuestro querido amigo, eh, bueno, pues el, alguna vez la, la, como dice don Álvaro Arbelo, la la... la la historia dominicana en, en la mente, de que esta edad le produce laxus llamado Alzheimer, pues nuestro amigo del periódico El Nacional tira un editorial, eso, eso fue el martes, el 18, donde decía un gran logro, y ese es el editorial, de ese gran logro. El gran logro significa que ya, después de 30 años de veda impuesto a la República Dominicana, que no se puede enviar hacia los Estados Unidos, ni Puerto Rico, ni otros eh, países hermanos, carne de pollo, ni huevo, ni carne de res. Y ahora mismo la, el, a través de la FAO y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con un aporte de 20, de, 20 y de 20 millones de dólares y la contrapartida del gobierno dominicano de 25 millones de dólares, certificaron 175 granjas en República Dominicana, 175 granjas en República Dominicana para poder exportar. Hacia los Estados Unidos, nuestros productos. Fíjense, le explicaba que nosotros en leche no somos autosuficientes, nos falta un 35-30%. Pero en cerdo somos autosuficientes. En ganado, en res, nuestras carnes somos autosuficientes. Somos autosuficientes en pollos y somos autosuficientes en huevos. Cuatro de los principales alimentos del humano, que también viene siendo la leche, que es el principal, pero como dije, pues falta todavía un trechito para suplirnos en el 100%. Pues bien, señores, aquí se producen 200 millones de pollo al año, 25 mil reses mensuales. Y 22 mil millones de huevos por año consumimos nosotros los dominicanos, que es la proteína más barata. Eso es nada más al mercado local. Cuando se abran las exportaciones hacia suelo americano, pues realmente va a ser el despegue de la agropecuaria en República Dominicana, porque se va a ir a la moneda dura. Y para que sepan lo importante que es esto, miren, en Guatemala, la FAO hizo unos análisis de en un barrio darle a la mitad de los niños dos huevos diarios, hervido, eh, frito, como usted quisiera, con acompañamiento de los víveres. Y a los seis meses los niños que comían dos huevos diarios tenían un 25 a un 30% más de desarrollo. A consumir huevo, que es la proteína más barata y la de mayor calidad. Otra noticia que realmente apoyamos y avalamos y ojalá que esto siga eh, desarrollándose con nuestro apoyo del gobierno. Señores, época de calor, aún en la época de frío hay que consumir agua y la mejor, como siempre, agua maría. Agua maría a su salud. De pasturizadora María de San Francisco de Macorís, pureza a su salud. Bien, señores, nuestra amiga que nosotros le, le dijimos la dama de hierro en República Dominicana, Anina del Castillo, cuando estaba como viceministra del Ministerio de eh, Industria y Comercio y MIPIMES. Le pusimos la dama de hierro porque se identificó tanto con los problemas de la ganadería, de la leche, de los quesos y todo, que le pusimos ese dote, ese mote, porque es un dote de ella. Y ahora ella es la directora de ProConsumidor. Y ProConsumidor, como tenemos esa, ese, ese manejo de comunicación, me manda, siempre mantenemos ese contacto. Y estos son los datos al 18 de julio de este año, señores. 626,628 pesos retornados a consumidores. ¿Qué significa esto? Que ese dinero vino de 101 reclamos y denuncias recibido Con tres resoluciones emitidas, 24 mensajes publicitarios examinados y tres charlas que impartieron. Con esas tres charlas se orientó a los ciudadanos de la provincia de Hermanas Mirabal acerca de los derechos que le asisten como consumidor. A la población se le informó de dos suplementos que la marca Androfan, dos mercancías médicas, están prohibidas por contener derivados de esteroides anabólicos, los cuales solo pueden ser consumidos bajo prescripción médica. Señores, el androfan no puede consumirse si usted va a la farmacia, tiene que ser con prescripción médica. Y doña Nina firmó un acuerdo interinstitucional con Prosoli para la difusión de los derechos de los consumidores a la familias beneficiadas con ese plan desde la presidencia de la República, sobre todo el despacho de la primera dama. Señores, 626.628,46 fueron los pesos retornados a los consumidores. Y esto es debido a que si usted compra algo en un supermercado, en una tienda, ya sea electrodoméstico, ropa, una maleta, lo que sea. Se lo digo porque yo tuve problemas con una maleta de un hijo mío que iba a viajar y la maleta al otro día no servía, no se paraba, se caía. Imagínate, cuando usted iba saliendo, no tiene estabilidad, ¿qué será cuando viniera ya repleta de las cosas que usted compra? Y ese dinero no lo retornaron a nosotros y la empresa se quedó con la maleta que me quería meter gato por liebre. Esas son de las cosas que en Proconsumidor usted puede ir y no tenga ningún tipo de problema, que las líneas de Proconsumidor tienen un cuerpo de abogado y un cuerpo de defensa del consumidor listo para venir en su ayuda. Yo le puse el mensaje a doña Nina, mándeme eso, que esto está libre de costo. Aquí no se le cobra cuando realmente hay algo que realmente va en beneficio de las grandes mayorías en República Dominicana. Es como la Junta de Aviación Civil. Va a tener un programa de reclamos ahora. Cuando usted va a llegar al aeropuerto, usted va a tener un counter, un sitio donde ir a reclamar. Porque antes usted iba y reclamaba las líneas aéreas. Ahora hay un acuerdo entre ProConsumidor y la Junta de Aviación Civil, de nuestro amigo Luis Ernesto Camilo como presidente, que va a ir. Y le voy a decir otra anécdota. Yo en estos días fui a una clínica en Santo Domingo. Y uno de los médicos, cuando yo le pasé la tarjeta, me dijo, usted trabaja en la Junta, y yo sí. A mi mamá, hace dos años, venía de Europa y le pasó un problema. Y me explicó el problema. Eso fue hace, hace un, dos meses o tres meses. Hace dos años, la línea de aérea le tenía un rebote y un rebote y un rebote y un rebote de lo que le había pasado a su maleta. Pérdida de cosas. Pero la maleta no la abrieron en República Dominicana, la abrieron en Europa. Yo voy y llevo esa queja al encargado de facilitación, al señor Alex Santana. Y como al mes me dice Alex Santana, la señora que usted, usted se acuerda, yo sí, la empresa le resolvió el problema a los dos años. Es que cuando hay una voluntad de hacer una cosa bien, se puede. Y esa voluntad la tiene la Junta de Aviación Civil, haciendo una cohesión, una unidad de la aeronáutica en República Dominicana. Lo está haciendo Luis Ernesto Camilo con muy buenos logros. Y los logros están ahí, como lo vamos a ver ahorita, los datos del Banco Central que reconfirman cómo anda el desarrollo de la aeronáutica y sobre todo la llegada de turistas residentes y no residentes en República Dominicana. Bien, señores, Pro Gana, hay una reunión. Que lo dije al principio se estaba hablando a nivel nacional, pero aquí tenemos lo que nos mandó nuestro amigo Blanco Peralta. Es una reunión en la Línea Noroeste, en la Federación de la Línea Noroeste, en Fedegano, Federación Nacional de Ganaderos de la Línea Noroeste, donde eh, el asesor internacional de la FAO, nuestro querido amigo consultor internacional Carlos Sausa, pues realmente le estaba explicando ahí a los ganaderos presentes pago de leche por calidad pago de leche por calidad, que va a ser el desarrollo de la industria láctea en República Dominicana cuando implementemos este importante plan. Señores, el Instituto Dominicano de Investigación Agroforestal, IDIAF, Instituto Dominicano de Investigación Agroforestal, está inmerso en una crisis técnica, pero eso no, no es eh, eh, represa para que salgan a exponer los problemas que existen en República Dominicana. Señores, eso fue creado en el año 2000, el IDIAF, cuando Eligio Jaque era Ministro de Agricultura, con una visión, y una visión del mismo presidente, y yo sé que Danilo tiene la misma visión porque son de carácter personal, político y social de desarrollo, un instituto dominicano de investigación, investigación, quíteme de adelante, agroforestal instituto, investigación, dicen los organismos internacionales, que la investigación es la única arma poderosa de un país salir de la crisis llamada subdesarrollo. Anoten esto, ¿eh? Ahí tienen que haber personas pensantes, ahí no, va, no puede haber político ahí no puede haber enganchismo personal de amistades de primo primo hermano ahí no puede ir con un agrónomo no ahí tiene que haber gente formadas tiene que haber gente con condiciones que no tiene que ser phd y no tiene que tener un doctorado ahí aparte de los phd y doctorado ahí están los tipos que hacen que tienen maestría pero maestría en la investigación Ahí no puede ir ningún veterinario, ningún agronomito, ningún tecniquito, ningún veteranito, que eso que anda con una fundita eh, inyectando perros, no. Aquí todo se la achaca al presidente, no. El presidente dispone un funcionario para que lea la parte orgánica con que es creada esa institución. Y el el IDIAF dice que los productores de cítrico en República Dominicana, y ahí vemos las imágenes, pierden el 50% de lo que producen. Ahí está el director de, del IDIAF, de nuestro querido amigo Luis Mato, investigador, donde denuncia que el mal de la tristeza se llama Juan Glombin es la hlb, la enfermedad amarillenta de los cítricos. creo que hay otras, otras eh, imágenes ahí para que vean lo que hacen los cítricos. y usted vaya al patio de su casa y mire la mata de limón, mire la mata de naranja agria, o la mata de naranja dulce, de, de naranja dulce que usted tiene ahí. lo que usted crea de cualquier cítrico de toronja y fíjense cómo está deteriorando. Ataca a las hojas y las hojas no pueden producir la fotosíntesis. Por lo tanto, el limón, la naranja o el fruto, la naranja se dan chiquita. Pero ¿qué pasa? Ahí viene lo peor. Un limón que costando 20 pesos. Una docena, 200 pesos. No. Señor ministro de Agricultura, amigo Ángel Esteves, traigan las matas que son resistentes al mal amarillo o la enfermedad amarilla o la Juan Lombrin o la HLB, no importa cómo se le llame, para tener un mejor desarrollo de la citricultura en República Dominicana y no tener que traer nada de fuera, porque lo que trae de fuera algún virus puede traer y entonces tener esos serios inconvenientes. Abogamos porque el Instituto Dominicano de Investigación Agroforestal también encuentre la paz que en estos días no tiene debido a la crisis interna que se le ha generado, ya que los recursos no le están llegando y ha comenzado a meter técnicos, que no son tan técnicos, sino que son muy políticos y eso daña una institución donde ahí tiene que haber personas que generen eh, lluvias de ideas para el bien de la República Dominicana. Señores Omar Benítez solicita que realmente en República Dominicana eh, le sea eh, chequeada bien minu minuciosamente la entrada de los quesos importados en República Dominicana. Dice en un documento de la YAD, mil millones de pesos en importaciones de productos lácteos. Eso daña a cualquier industria en República Dominicana. Eso deteriora el aparato productivo. Y recuerdo eh, hace tres años, eh, en una comparecencia que tuvo el presidente Danilo Medina en, en una finca en Moca, decía, los productores agrícolas tienen que ayudar a los gobiernos a traer dinero fuerte, o sea, exportación, pero no hacemos nada. Si hay una política de desarrollo agrícola, y un funcionario haciendo lo contrario. Señor presidente, no vamos para ningún lado. Necesitamos fuerte en este país. Suspender gente. Mano dura. Pantalones apretados. Eso es lo que necesitamos en este país. Omar Benítez, que es el, el, el presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana, solicita al sector eh, oficial de que disponga minuciosamente este estudio para que no se dé esta competencia de leal que está de destruyendo prácticamente la industria de lácteos y de quesos en república dominicana eso es un estudio de impacto que la junta agroempresarial dominicana está eh, quiere resolver eh, en un punto donde tenemos que eh, tener eh, criterios unidos, no solamente con Osmar, sino con el pago de leche por calidad a nivel de la República Dominicana. Aquí en San Francisco Macorís, quien os habla, le tiene un plan, un proyecto que ya fue aplaudido por el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Provincia de Duarte, nuestro amigo Loli Hidalgo. Loli. Eh, Hidalgo, pues realmente le propusimos hacer un día con todos los queseros y los productores que le venden la leche a los queseros. Va a ser técnico, va a ser con Progana, que es el programa nacional de, del CLUSA, que son dinero aportado por la, la Asociación de Productores de Soya de la República Dominicana. Y ese día voy a proponer algo. Muy interesante, lo mismo que están haciendo en Puerto Plata, los queseros, por cada litro de leche que le vende un ganadero, ponen, creo que son 5 centavos, por litro. Pero el ganadero, por cada litro de leche que le compra al quesero, ejemplo, si el ganadero me vende a mí mil litros diarios, serían 30 mil litros en el mes, esos 30 mil litros. Usted lo multiplica por 0.5 centavos y son 1.500 pesos que el ganadero aporta y yo como empresa, por ese ganadero voy a aportar 1.500 pesos más, serían 3.000 pesos. Si hay 10 empresas aportando nada más por cada mil litros, 3.000 pesos, por cada mil litros, 3.000 pesos. Va a haber meses que puede subir una reca recaudación a 20, 25 mil, 30, 40, 50, no importa. Pero ese dinero se va a destinar para planes de desarrollo, de chequeo de higiene en finca, chequeo de buenas prácticas de manejo, de manufactura, de producción, de sanidad. Y yo creo que eso vamos a lograrlo porque los enemigos de nosotros no son los ganaderos, como dice Ari Rivero son los que están fuera de este país produciendo y los enemigos son aquellos que tienen dinero en los bolsillos con una tarjeta de crédito comprando cosas en el extranjero en vez de comprarla en República Dominicana ponerle valor agregado y llevarla entonces al mercado local y así nos ayudamos todos pero realmente eso viene ese proyecto y creo que nosotros de una manera u otra vamos a seguir echando para adelante este proyecto agrícola llamado República Dominicana. La República Dominicana y Haití inician un taller de validación de los programas de sanidad, eso es importantísimo, señores. Si aquí la sanidad no se toma en la mano, no vamos para ningún lado, porque van a entrar plagas por la frontera, también van a entrar plagas por los puertos aeropuertos de República Dominicana. Y entonces cuando entran esas plagas, se explota con enfermedades, el aparato productivo en República Dominicana. República eh, y Haití hicieron un taller de validación de la sanidad, tanto de allá por aquí, lo que van a hacer en la frontera, los chequeos sanitarios, y yo creo que también vamos por buen camino. También hubo eh, la semana pasada el, el foro, el décimo foro de sanidad animal que se celebró la semana pasada, fue un foro latinoamericano, se celebró en Punta Cana con el auspicio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y también de parte del Ministerio de Agricultura, con el señor Ángel Esteve como ministro. Esto se celebró la semana pasada. Por último, señores Moscú, eh, la línea aérea de Moscú, el presidente de la Junta de Aviación Civil, en la última Junta de Administración que hubo, pues realmente autorizó... Que las eh, empresas rusas tocaron el eh, suelo de República Dominicana y ha sido con una, con una fabulosa, eh, unos fabulosos números que operarán desde Romana y de Puerto Plata esas líneas aéreas rusas hacia República Dominicana. Importantísimo eso, eh, eso significa la política de cielos abiertos que viene eh, implementando la Junta de aviación civil y los datos, señores, del Banco Central de la República Dominicana, son datos que están ahí y son datos que vienen a reforzar lo que nosotros siempre hemos dicho sobre el presidente Luis Ernesto Camilo de la Junta de Aviación Civil. En el año 2014, 2.6 millones la llegada acumulada de pasajeros no residentes. En el año 2015, 2.8. 2016 3 millones y ahora en el 2017 a mayo van 3.2 millones de personas rompiendo los récords, todos los récords de entrada de vuelos chartes y comerciales regulados y no, y también los pasajeros residentes y no residentes en la República Dominicana, interpretando la política de cielos abiertos y de que en el año 2020 más de 12 o 13 millones de eh, pasajeros turistas vendrán a la República Dominicana. Señores, viernes 21 de julio, desde San Francisco de Macorís, llegamos una hora exacta en el programa de Agrogente, desde el canal 56 de Somos TV, a través de Tricón Cable Nacional, una producción de Luis Ernesto Camilo, conducción de quien habla Darío Leaga. Para ustedes le damos la más cordial buenas noches y con la anuencia de Dios y su protección nos vemos el próximo viernes 28 de este mes de julio con otro nuevo programa de Agrogente. Buenas noches y que Dios los bendiga.